La palabra folclore fue creada por el arqueólogo inglés William John Toms el 22 de agosto de 1846. Etimológicamente deriva de folk, pueblo, gente, raza, y de lore, saber, ciencia. Y se designa con ella el saber popular. La fecha coincide en Argentina con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, reconocido como el padre de la ciencia folclórica. El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folclore. Así, William John Toms crea el vocablo folclore, que vio la luz el 22 de agosto de 1846. La primera revista de corte científico dedicada al folclore fue Folklore Record, publicada entre 1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres, institución surgida hacia fines de ese siglo. El primer Congreso Internacional de Folklore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl Cortázar, asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto como el Día del Folklore. El emblema que representa a los folcloristas argentinos, elegido por el primer Congreso Nacional del Folclore en 1948, es el árbol, porque el folclore también hunde sus raíces en la tradición. Sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado, y la obra de las manos, es decir, la creatividad artesanal por el otro. Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folclore. El tronco y ramas están envueltas con una banda que dice qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra. Este emblema fue ideado por Rafael Higiena Sánchez.